de exteriores, porque justamente está en el comercio con la dueña del local, Martín Macorte. Escuchamos adelante, por favor. Bienvenido. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos. Sí, bueno, lo que invade sobre todo a la familia propietaria de este comercio es el dolor. Ya lo vamos a profundizar incluso con el testimonio de la propia dueña de esta panadería, porque a estos tres delincuentes que ingresaron a robar y que fueron muy, pero muy violentos con esta empleada, los conocen de hace tantísimo tiempo. Incluso algunos de ellos, bueno, en otra oportunidad han tenido charlas. Es gente que incluso se ha acercado a pedir algo y en ese momento, cuando solicitaban algo, sobre todo para comer, accedían en esta panadería sin ningún tipo de inconveniente. Es por eso que también están dolidos, porque los conocen. Y eso quizás es lo que más los afecta, más allá de la situación que le tocó vivir a la empleada en la jornada de ayer. Un domingo a la mañana, como tantos otros, donde, por cierto, se vende mucha mercadería, y esta empleada que trabaja solamente los fines de semana para tratar de ayudarla a Lucía, que se levanta muy temprano, al igual que toda su familia, panaderos de toda la vida, y que con mucho sacrificio, bueno, sostienen la panadería. Trabajan tantísimo tiempo, bueno, toda la familia, es el sostén de la familia, y bueno, con esta situación desagradable, digamos, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, ayer por la mañana ingresó la chica que me ayuda los días domingos, que es familiar también. Bueno, al rato de que ella estaba ahí, estaba sola, ingresaron estos tres delincuentes directo a pegarle, a apuntarle con el arma, a pegarle. Y se llevaron algo de plata, se llevaron su celular que tenía ella en la mano en ese momento y una cortadora de fiambre, que un vecino justo llegaba, los vio salir corriendo con la máquina, así que los corrió, les gritó algo, qué sé yo, y en la esquina tiraron la máquina. Sí se llevaron, bueno, lo que había de plata y el celular de ella. A nosotros lo que más nos duele es que está todo filmado y todo, como le pegaron a ella, que no era necesario, eran tres hombres, o sea, ya con ingresar ella ya se hubiera asustado y no era necesario pegarle como lo hicieron. Bueno, el hecho violento, y también lo que te duele personalmente, que los conoces, y con uno de ellos sobre todo, sí, ha sostenido charlas por muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Sí, en las cámaras está todo filmado, yo tengo cuatro cámaras adentro, afuera, y los reconozco. O sea, por más que tenían capucha, que tenían la cara tapada, pero los reconozco porque son de la zona, porque son de ir a comprar, de ir a pedir. En su momento les hemos dado, los hemos ayudado. Y eso es lo que más duele, que te hagan esto ahora. Bueno, ¿cómo se encuentra esta persona que te ayuda? ¿Cómo se llama la chica que lamentablemente sufrió este violento robo ayer? Ella se llama Cintia. Y está bien, está asustada. Hace un ratito justo hablé con ella, me dijo que ayer estuvo todo el día bastante traumada con el tema. Había un médico, porque le pegaron, Fernando, que decía que le pegaron con el arma de fuego, le pegaron un culatazo en la cabeza. Sí, muy sí, sí, le pegaron la cabeza, la lastimaron un poquito, le hicieron un chichón en la frente, tenía también. Ella primero en el momento no se había dado cuenta ni siquiera de que estaba lastimada por los mismos nervios y todo. Después la policía, cuando nos llevó a hacer la declaración a la comisaría, de ahí nos llevaron a que la vea el médico de la policía. Estaba bien, no era de gravedad, pero sí el susto, que no te lo saca nadie, obviamente. Y bueno, ahora a ver cómo seguimos, porque bueno, yo... Hoy la panadería, no, los días lunes, la panadería, el local no abre. No abre, no abrimos los días. Jornada de descanso. Sí, sí, es el único día que está cerrada la panadería. Ahora, a partir de mañana, vamos a atender por la reja, porque tenemos una reja. O sea, ya lamentablemente tienen que tomar esta determinación la gente en ingresar al local. Claro, por lo menos hasta media mañana o que haya más movimiento de gente, pero yo voy a las 6 de la mañana, voy con mi nena de 3 años y no puedo arriesgarme a que, claro, me pase una cosa así otra vez. Ese es el miedo de que vuelva a pasar. Ese es mi miedo. No me gusta atender por la reja porque yo tengo un local amplio, que tengo muchas cosas de despensa, que la gente le gusta entrar, servir. Y ver la mercadería. Sí, claro, servir, elegir. Y no es la idea
atender por una reja, no es justo tampoco que uno tenga que estar encerrado. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos ahora. Bueno, ¿qué novedades tienen con respecto a los responsables de este violento robo? ¿Qué les dijo la policía? Lo que nos dijo la policía ayer era que ellos sacaron huella, tienen los videos, tienen un montón de pruebas, tienen testigos, todo. Y en ese momento me habían dicho de que ellos mandaban a fiscalía todo y tenían pidieron allanamientos, 3 allanamientos. Y bueno, después quedaba en manos de fiscalía que los autoricen o no. Lo que nos enteramos hoy, al mediodía, era que estaban haciendo allanamientos en la zona donde creemos que viven estos responsables del hecho. Bueno, si te está viendo con este delincuente, lamentablemente, con el cual en su momento sostuviste charlas, les diste cuando necesitaban algo para comer, les diste, si te está viendo, ¿qué le diría? No, nada, la verdad que no. Lo que menos esperábamos era que nos paguen así. Siempre tratamos de ayudarlos, que si necesitan algo van y piden, y si está a nuestro alcance tratamos de ayudar. Pero bueno, que no esperábamos una cosa así. Nos duele un montón. Nos duele un montón porque los que nos conocen de la zona saben, hace casi 9 años que estamos ahí, saben que vivimos laburando. Toda la familia, vivimos laburando. Y que te hagan una cosa así duele un montón. Bueno, la cortadora de fiambre, por lo que tengo entendido, la recuperaron porque inmediatamente ellos la descartaron, creo que en la esquina, ¿no? Sí, ellos la tiraron en la esquina. Y bueno, lo que se llevaron era lo que pudieron agarrar de plata y el celular de mi compañera. Bueno, Fernando, no sé si tenés alguna consulta para... A ver, Lucía, no. Si te puedes poner el auricular, si tienen alguna consulta ahí desde estudio. No, Martín, completa la información, lamentable lo ocurrido. Y bueno, nuestra solidaridad obviamente para esta gente trabajadora que ha sufrido el robo. Martín, muchas gracias por toda la información desde allí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. El susto pase rápidamente y que puedan volver a la normalidad y ojalá que recuperen sobre todo esta situación de poder atender al público como ustedes quieren. Sí. Sin reja, que sería lo lógico. Sin reja, que lo ideal, porque es lo que queremos. Uno se esmera en tener un negocio surtido, en meterle plata, en meterle pila para salir adelante. Y bueno, estas cosas te traban, te tiran para atrás. Que bueno, vamos a ver cómo seguimos ahora. Me pasa a mí y le pasa a los demás comerciantes del barrio. Muy amable, gracias. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces el testimonio de Lucía, bien, la propietaria de esta panadería, bueno, dando todos los detalles de lo que ocurrió lamentablemente en la jornada de ayer. Ojalá haya avances por parte de la policía y que puedan detener a estos 3 delincuentes conocidos para la dueña del local y de la zona y el barrio también. ¿No? Gracias, Martín, hasta luego. Hasta luego.